Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, how are you? Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Hola, good. Ámbar. No hay problema, Ámbar. Ok, ahí me escribió un mensajito, Ámbar. Hey, how are you? Hello, Cristina. Hello, Teresa. Marvin, Melissa, hello. Erika. Hello, hello, Jennifer, José Ángel. Claudia Garay, welcome to the class. Good evening. Okay, good evening. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Okay, ¿cómo están esos ánimos de martes? Parece que ya estuviéramos de jueves, ¿verdad? He sentido la semana como que ya estuviéramos, pero apenas es martes. Muy lento, sí. Va, ¿no? Vamos muy lento, sí, cabal. Yo creí que solo yo sentía. Yo dije, es el calor. Que... Es el calor. Eso cansa más totalmente. Sí, es cierto, es cierto. Nos deshidrata el calor. Hay que estarnos bañando a cada rato. Ok, welcome to the class. No sé si recuerdan lo que estuvimos viendo en la clase de ayer. Era con respecto a, vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vocabulario, ¿qué vimos de vocabulario? ¿Qué vocabulario era? Sí, son deportes. Deportes. Muy bien, Cristina. Y Tere, ¿qué dijo Teresita? Season and weather. The weather. Season and weather. Very good. ¿Cómo era la pregunta? Escríbame ahí en el chat la pregunta. What's the question? Para preguntar, ¿cómo está el clima? Y de eso empezamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo está el clima en estos momentos en El Salvador? Escríbame la pregunta ahí. Escríbanla, pero no la envíen. Solo escríbanla, pero no le den enter. Cuando yo diga, la envían todos, pero ahorita no. Solo escriban todos la pregunta. Me ponen así la manita cuando ya ustedes tengan lista la que ya la hayan escrito. Solo la pregunta. Disculpen que creo que entré un minuto tarde, ¿verdad? Mi computadora está lentísima. Quizás tiene calor también la computadora. Y se me puso, no sé qué le pasó hoy. Y no me quiere abrir tampoco la plataforma. Ya la abrió. No envíen la pregunta, solo escríbanla. ¿Listos? Vamos a ver si ya lo escribieron. Ok. ¿Listos? Así, la manita. Si ya lo tiene, listos. Todavía no. ¡Ay! ¿Qué pasó? Solo Teresa lo ha escrito. ¿Y los demás? ¡No! ¡José Ángel! ¿Cuál fue la indicación? Ajá, vamos a ver, los que están prestando atención. ¿Cuál fue la indicación? Que no solo la enviáramos. Que solo me avisen con su manita que ya lo tienen listo. Por eso Teresa levantó su mano. Que no tenían que enviar. Quería ver quiénes se acordaban. Ya no, ya el juego ya se rompió, ¿verdad? Vale, vamos a ver. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like in El Salvador? Ok, very good. Ok, ¿eso había escrito, Teresita? Sí, eso. Vaya, gracias por seguir indicaciones. Ok, vaya, entonces esa es la pregunta. What's the weather like? Ok, repeat. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Y entonces ahora sí respondan cómo está el clima en las dos maneras, pero no lo envíen.
escriban. Digamos que está, escriban el season y cómo se encuentra, dependiendo del season, ¿verdad? En qué época estamos y cómo se encuentra, por consiguiente, el clima de acuerdo al season. Escriban las dos. No lo envíen. Solo escríbanlo. Quiero ver quiénes comprendieron ese tema. ¿Listos? ¿Me hacen la manita? ¿Verdad? Thumbs up. If you have finished. Si ya lo escribieron, thumbs up. Vayan colocando las manitas. Ya lo colocaron en el chat. Ya lo tengo, pero es que si me salgo, se me cierra lo que escribí. Ok. Vale, solo coloquen las manitas. Muy bien, Marvin. Muy bien, Ámbar. Ya lo tienen listo. Solo quiero ir viendo quiénes ya lo tienen listo. Marvin dice que nos va a pegar. ¡Paja! Esa es la manita para pegar. ¡Pa! Por eso es de lado. ¿Ya sabía, Marvin? Ah, por eso no está haciendo así. Ajá. No es de aplauso, porque veo que tiene un plash. También. De pegar y de aplauso. Ámbar, ¿qué pasa, Ámbar? Lo siento, se me fue. Vaya. Tienen que ir levantando sus manitas para yo ir viendo quiénes ya lo tienen listo. ¿No saben levantar la manita virtual? ¿Sí saben? Sí, lo que pasa es que me fue. Vaya. Pero voy a responder la pregunta después. Vaya. Pero íbamos a poner una pregunta o una respuesta. Me confundí porque puse una respuesta. No, vaya. Van a colocar la respuesta a la pregunta What's the weather like? ¿Verdad? Y ustedes colocan la respuesta. ¿Cómo está el clima dependiendo del season? ¿En qué época estamos? ¿Y cómo está el clima? Son dos. ¿Listos? Bueno, solo tienen la manita levantada Jennifer, Teresa y Ámbar. Solo ellas están listas. Y Marvin. Y Cristina. Tiene que tener ahí la manita, Marvin. No me la baje. Yo sé que le duele ya la manita tanto tenerla así, pero hay que bajar. No hay que bajarla. ¿Y los demás que tienen cámaras apagadas? ¿Será que están ahí? ¿O solo cuento con los que están aquí ahorita? Ok. Lore, ¿ya terminó? Ay, te están viendo un mensaje que no se va a poder conectar. Vaya. Está bien, díganme. Que vea la playlist. Are you ready? Se están tomando mucho tiempo. Ok, Lore. Hay que contestar la pregunta, what's the weather like, Lore? Ah, ok, no le funciona el micrófono. Gracias por reportar. Hay que responder en el chat a la pregunta What's the weather like in El Salvador? La responde, pero no la envíe. Bueno, ya se tomaron mucho tiempo. Yo creo que los demás no están en clase. Ok, vamos a contar nada más con los que están, ¿verdad? Con cámaras encendidas. Los demás no lo voy a tomar en cuenta. ¿Ok?
porque no sé si están, no levantan manos, no participan, no encienden cámaras. Ok. Vaya. Cristina, Teresa, Jennifer, Ámbar, Marvin, Lorena. Lore, ¿ya terminó? Estamos esperándola, Lore. Ah, Lore, es que no tiene el audio, ¿verdad? Ok. ¿Pero ya escribió su respuesta? Si ya la escribió, ok. Vaya, vamos a ver. Ahora sí, los seis chicos. Erika, ¿ya terminó? Hola, sí, pero al salirme, los mensajes se me borran. Al salirse. Al salirme del chat se me borra y vuelvo a ingresar, ya no tengo la... ¿Y que se salió del chat? No, es que ella está en el teléfono. Y ah, si ella está en el teléfono, se le borra. Ah, pues entonces le voy a dar permiso que apague un ratito la cámara para que envíe eso. Ok. Ajá, la respuesta. Me avisa cuando esté lista, Erika, que a los demás chicos ya les duele la mano de tenerla levantada. Rápido, rápido, rápido. Están tardando mucho. Ok, vamos a enviarla ya. Envíen sus respuestas. Solo enviar, solo enviar, solo enviar, solo enviar, solo enviar. Quien no la envíe a la cuenta de tres es que le copió a los demás. One, two, three. Hasta Erika nos quedamos. Erika Beatriz. De aquí para allá ya no pueden enviar. Vamos a revisar. Teresa, it's sunny in winter. No estamos en winter. Tere. Sí, me equivoqué. Ajá. Es summer, summer, summer. The weather is hot. The weather season is summer. The season is summer. No the weather season. Pero está bien, Melissa. Melissa tiene la respuesta correcta. Solo que la segunda no es weather season. La primera sí es weather. La segunda es season. ¿Ok? Quite weather en la segunda, nada más. Lo demás está buenísimo, Cristina. The weather like is hot. No tiene que decir the weather like. Cuando responden no se dice the weather like. Solo the weather is hot. ¿Ok? El like se usa en pregunta. Y esa es respuesta. What's the weather like? The weather is hot. Solo así se responde. Pero no colocó el season. Eran dos. Ámbar, the weather is windy. ¿Windy? No, me equivoqué. Yo lo dije en la pregunta. Ok. Marvin, it's sunny, pero le faltó el weather. Y Erika, que dije que era la última, dice, it's sunny, pero se escribe con doble N. Vale, la ganadora es Melissa. ¿Por qué? Porque colocó los dos. El weather is hot. Right now is hot. ¿Y el season? ¿En qué estación estamos? Summer, verano. En summer. Estamos en summer, ¿verdad? Hay que acordarse. Estamos en summer. Esperé que colocaran. We are in summer and the weather is hot. ¿Qué sería? We are in summer and the weather is hot. Esa sería la respuesta. Estamos en verano y el clima está caliente. ¿Ok? Escriban su respuesta, esa respuesta, en su cuaderno para que vean cómo se usa. Vale, le voy a hacer otra pregunta. What's the weather like in December in El Salvador? What's the weather like in December in El Salvador? Escríbanlo, pero no lo envíe tampoco.
what's the weather like in December in El Salvador? Amber, ¿tiene una pregunta? Do you have a question? No, teacher, por error dejé la mano arriba. Me va a doler la manita, bájela. Se le va a cansar. Okay, ready? Ready to send the answer? Are you ready, Lore, Marvin, Erika, Jennifer, Cristina, Teresa? Are you ready? No. Hurry up. Sería respuesta cerrada, ¿verdad, teacher? Yeah. Mm. ¿Cómo es? What's the weather like in December in El Salvador? Tiene que usted colocar primero cómo es, qué estación es en diciembre. Ah, okay. Y luego, cómo es el clima. Se supone que debe de estar así, el clima en diciembre. Este diciembre no estuvo así, pero en los demás se supone que tendría que estar así. Entonces, ¿ya listo con la respuesta? Voy a contar hasta 10. 10, de 10 hasta 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Envíelas. Thank you, Jennifer, Cristina, Teresa. La cuenta de tres, la tenemos. 1, 2, 3. Hasta Marvin nos quedamos. Hasta Marvin. Ok, los demás ya no pueden enviar. Jennifer dice, season is summer, weather it's sunny. It's sunny. Tendría que decir, vaya, una cosa. Si usted dice weather, is, the weather is. Pero si no usa weather, tiene que decir it's. ¿Estamos, Jennifer Torres? Ok. Ajá. Ahí como dijo weather, is. Si no estuviera la palabra weather, it's sunny. Pero no era la forma de responder, aunque sí acertó. Ah, pero season is summer. It's not summer. In December, it's not summer. The weather is sunny. Mm-mm. Cristina Ramírez, we are in winter and the weather is freezing. Correct, Cristina Ramírez. We are in winter in December, Jennifer Torres. In December is not summer. Pues siempre como que estamos en verano, siempre se siente y está soleado siempre. Ajá, por eso aclaré. Se supone que en diciembre El Salvador tiene que estar en winter. Es las épocas de winter, ¿verdad? En otros países sí se da puntual, pero acá varía, pero se supone que tiene que estar en winter. Por eso todos sus demás compañeros colocaron winter. Bueno, a excepción de... Bueno, no, quiero ver, Marvin. We are in spring and weather is fresh. No es primavera. Spring sin T es primavera y no es primavera en diciembre. Claudia, the weather in El Salvador is cold. It's supposed to be cold. What's the weather like in December in El Salvador? It's fresh. Vaya, pero todavía se están equivocando. ¿Saben por qué? Y la mía no la leyó. Ay, voy. Está linda, vamos a ver. Es que me salté hasta el final por andar buscando que hayan colocado bien el weather. Entonces, Cristina dijo, bien, winter and the weather is freezing. Y luego Teresa dice, we are in winter and the weather in December is cool. Very good. Solo December lleva capital letter, ¿ok? December. Ok. De ahí todo está bien. Very good. Jennifer Maricela dice, we are in winter and the weather is fresh. Correct.
Erika Beatriz Menéndez, what's the weather like? No, ahí solo, it's fresh, no era así. Marvin dijo, the weather is fresh. Spring, dijo que es spring, y no. The weather in Salvador is cold. Mm-hmm. Pero tenían que haber colocado como hizo, quiero ver, summer weather is summer. Como hizo Cristina y Teresa. Y Jennifer Maricel, así tenían que colocar. Así es la respuesta, miren, la dos. In December, it is winter in El Salvador. El Salvador se escribe igual. And the season is and the weather is it's supposed to be cold. In December, it is winter in El Salvador and the weather is cold. Así tendrían que colocar. Miren. En diciembre es invierno en El Salvador y el clima está frío. Ready? Tenían que colocar los dos. The weather and season. Vale, terminamos. Este era un juego nada más. Solo para que ustedes vieran qué tanto recordaban del tema de ayer. Pueden ver la plataforma. Estoy presentando qué ahorita para ver si la pueden ver. Estoy presentando. Can y can. Very good. The pronunciation of can and can't. Repeat. Can. Can. Can't. 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 Está tronando por sus casas. No. Aquí está tronando. Va a llover. Ok. Can. Aquí ya llovió. Llovió. Que sí, no le sí, llovió. El clima es así, ve. Enredado. No sabe qué pasar. Ok. Pero bonito nuestro clima, ¿verdad? A pesar de. En otros países no se soportan. ¿Verdad? Bueno. Can. I can act. But. El but es negativo. Pero, I can't sing very well. Puedo actuar, pero I can't sing very well. Vale, ahora ustedes en este espacio en blanco, usando las herramientas que tiene Zoom, bueno, los que no están en teléfono, van a escribir aquí, miren, qué es lo que puede hacer. What you can do que puedes hacer y aquí en el otro extremo van a hacer what can't you do. Mire, el can't se escribe con apóstrofe T. Vale, ahí está. Abajo van a ir escribiendo la lista. ¿Pueden usar las herramientas de Zoom? Escriban aquí. Abajo. What can you do y what can't you do? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? For example, the teacher. Mi ejemplo sería I can draw, comma,
ahorita voy a colocar este en medio, pero no tiene que ir muy lejos, ¿verdad? Aquí lo voy a colocar en medio solo para que ustedes se fijen cómo lo va a hacer. But I can't Vaya, mire, esto es lo mío. Yo escribí mi ejemplo. I can draw, but I can't play the guitar. Después del but, usted usa una oración en negativo, porque el but es pero. Las herramientas, cuando usted use las herramientas de Zoom, está una parte que dice texto. Ahí es donde va a tomar las letras usted, en texto. Yo puedo dibujar, pero no puedo tocar la guitarra. What about you? Participen, chicos, si no me da sueño. No tengo lo de texto. Está en las herramientas, usted busca abajo. Abajo. Abajo de Zoom. Abajo de Zoom. Abajo de la pantalla. De la pantalla donde está usted. Creo que desde el celular no se puede. Ah, no, el celular no. ¿Está en celular, Tere? Sí, estoy en celular. Ay, sí, es bien difícil. Yo igual. Vaya, está en celular no. El tema sí. Ok. Thank you. Sí se puede porque ya he tenido alumnos desde celular me escriben, pero hay que saber buscar esas herramientas, y creo que no es tan fácil encontrarlo. Si gusta, escríbanla primero en sus cuadernos y luego me la comparten. Ok. Ready? Are you ready? Very good. ¿Ahí le faltó? Apúrense, chicos, si no me duermo. Hurry up. Vaya, solo voy a dar 10 segundos para que empiecen a escribir. 1, 2. Teacher, ¿puedo decirla? ¿Ah? ¿Puedo decirla? ¿Sí? ¿O la mandan al chat? ¿O no sé? Ok. Si les sale más fácil enviarla por el chat, envíenla por ahí. Ok, pero léala, Jennifer, Maricela. I can dance, would, I can't, sing. Ok, no se dice would, es but. La pronunciación but. De la A, dije al inicio de las clases que es A, A, A. La pronunciación de la U, but. Okay. I can dance, but. Dance. But I can't say. Okay? Repeat. Okay. I can dance, but I can't see. Can't. Okay, sí. Ahora Amber, leanos la suya. I can swim in, I can't play. La guitarra. Hay dos cosas. No coloqué el verbo I can drawing con ing. Solo dije I can draw. Y entonces ahí, yeah, ¿cómo sería? Swim. I can swim. But, le faltó el but. I can't play the guitar.
Okay. Teresa. I can dance, but I can't play soccer. Pero se le escucharon igual las dos. I can and can't. I can dance, but I can't play soccer. Very good. Jennifer Torres. I can eat, but I can't cook. Ah, tráigame la comida hecha, dice Jennifer Torres. Yes. Yo no cocino. Yes. Puedo comer, yes, pero no cocinar. Muy bien, Jennifer. Subo bien su oración. Meli. No, ¿quién sigue? Permítame. Permítame. Estaba activando el micrófono. Ay, pero no es Meli. Es Andrea Martínez. Lea, Landrita. I can ride a bike, but I can't skate. Very good. Bike. Bike. Vaya, siguiente. Sigue Meli. Meli, Meli. Lea su oración, Meli. I can play volleyball, but I can't ride a motorcycle. A motorcycle. Excellent. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Chicos, participen. ¿Quién sigue? Yo. I can't ride a bicycle. Porque si no suena el t, se va a oír como positivo. I can't skate. I can't. El otro. Race. Skate. No escucha la pobre Cristinita, ¿verdad, Cristi? Es que están mis niños jugando aquí cerca. Ya escuché. Usted no puede, se le dificulta escuchar. Vaya. Ok, hay que darle volumen. Andrea dijo, I can ride bike, but I can't skate. Very good. Melissa, I can play volleyball, but I can't ride a motorcycle. Christina, I can ride a bike. Marvin, I can. Perdí el de Marvin, perdí el de Marvin. Permítame. I can drive a car, but I can't drive motorcycle. Very good. I can drive a car, but I can't drive a motorcycle. El uso de la I, Marvin, siempre tiene que ir mayúscula. Erika dice, I can't ride a bike, but I can't drive. Very good. Puede conducir una bicicleta, pero no un carro. Muy bien, Erika. Lore dice, I can't read a book, but I can't play the piano. Okay. Uno es can y el otro es can't. Repeat, can. Gracias. Can. Can, can't. Can, can. Solo dos personas, mucho repetir. Can, can't. Can. Can't. Ok. Vaya, siguiente ejercicio. Ahora, vamos a ver. Eso es con relación al uso de can and can't y la pronunciación. El but se utiliza para decir, ¿verdad? Pero
Vaya, aquí está otra forma. De acuerdo a la gramática, el can se usa para habilidad, for ability. Puedo, poder, habilidades. For example, I can sing very well. Puedo cantar muy bien. ¿Qué otros ejemplos hay? Ayúdenme. He can sing very well. Pero soy yo igual que la primera. Y tiene que haber una diferencia. Can't. She can't sing. Very well. She can't sing at all. She can't sing at all. Ahora, she can't sing at sing. She can't sing at heart. Sing. Eso. Siguiente. I can he sing for questions. Para preguntas, usted hace lo mismo que se hace con todos los auxiliaries. Usted cambia el auxiliary para el inicio de la oración, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya no dice I can sing. En la parte 2 dice can I sing or can he sing. Esa es la pregunta. Cambiaría. Ahora la respuesta podría ser yes, he can't or no, she can't. ¿Verdad? ¿Sí comprendieron? Ahora, ahí hay unos ejemplos. Miren. What can I do? ¿Qué significa what can I do? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Ah, very good. What can I do? ¿Qué puedes hacer? Ok. You can sing. ¿Qué dice ahí? You can sing. Puedes cantar. Puedes cantar. ¿Y cuál es la pregunta 2? ¿Quién puede cantar? No, in English. ¿Puede él cantar? In English. Who can sing? La pregunta 2 es, who can sing? And what's the answer? Philip can. Ok. Philip can. La persona que puede hacerlo se escribe de último, ¿verdad? Philip can. Él puede. Philip. Ok. Vaya, vamos a ver. Ahora nos vamos al long de check. A ver qué tanto se recuerdan del tema. O qué tanto lo comprendieron. Vaya. Gabriela is talking about things she can do. Gabriela está hablando de las cosas que ella puede hacer. And can't do. La otra es can't do. Y las que no puede hacer. Complete the sentences following the examples, please. Usted mira los ejemplos y completa las oraciones. Ejemplo. Dice acá, I can't draw. I can't draw. I can't draw. Es el ejemplo 1. Ahí vamos con las fotos, las siguientes. ¿Cómo sería la 21? No, 2. 2 points. I can add. Very good. ¿Y le coloco el punto para cerrar la oración? Sí, ¿verdad? Esa era una oración. I can act. Puedo actuar. Siguiente. Según el dibujo. I can't.
can't. Que suene como que alarga en la frase. Can't. La primera es can. 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 Can't. Can't. Como que vienen los ojos. Can't. Can't. Ok. I can't act. Siguiente. I. Can't. Can. Can't. ¿Qué sabe? Can't sing. Sí. Ajá. Siguiente. I can. I can. I can. Car. Can. Car. Can. Si salen malas es porque quizá querían toda la oración. Yo solo voy a colocar la respuesta. I can fix the car. Puede, puede la chica. Perdón. Ahí en la indicación dice que no es necesario escribir toda la oración, solo el can y el can't. Vaya, que no gracias. Sea mayúscula y no lleve punto. Muchas gracias, Erika Beatriz. Ah. Ok, entonces ya vimos, ¿verdad? Y ella, can fix the car. Siguiente. I can play. Play. I can play tennis. I can't play tennis. I can't play tennis. Esta sería can. Porque la otra es can't. Esa es can. ¿Así lo tenían? Yes? Yes. Okay, very good. Next. Ajá. Ahora esa. I can't. I skate I can't. I skate very, very well. Oops, ya casi termina. Entonces era. Can't. Negativa. Can't. Apóstrofe T. Can, apóstrofe T, negativa. Ok, siguiente, number 7. I can play. I can. Positiva, ¿verdad? I can't can play. The... Porque la otra es can't. Can't. Esa es can. Can, can. I can play the piano. Next, y la última. I cook at all. Can. Cook at all. Can. ¿Cómo sería la positiva alternativa? I can't. Can't. Cook at all. Can't. No puedo cocinar del todo. Se le quema todavía el agua hervida. Vale, vamos a ver. Tal vez la primera porque se escribió toda la oración. Tal vez haré mal, ¿verdad? Sí. Creo que es la cabal, la primera. Entonces, ¿cómo quedaría esta primera? Se puede borrar. Tiene una segunda oportunidad. Can. Era esta. Era esta. Hello. Yes. Can. I can sing. Siguiente. Bueno, el número uno. I don't. No, sorry. Esa sería. I can't draw. I can't draw. Number two. I can act. Number three. I can't sing. Number four. I can fix cars. Number five, I can play tennis. Number six, I can't ice skate very well. Number seven, I can play the piano. Can. And the last, I can't cook at all. Okay. Right, quisiera que lo pronunciaran ustedes. Todos juntos. One. I can't draw. I can't draw. Escuché. Siguiente. Next.
I can't. Siguiente. I can't sing. I can fix cars. Next, number five. I can play the piano. And the last? I can't cook. Casi solo a Tere o escucho muy bien. I can't cook at all. Después del can o el can't va a ir el verbo siempre. Siempre. Sea positivo o negativo, pero va un pronombre, un verbo. Perdón, el auxiliary verb y el verbo. Así tendría que ir el orden, siempre. Bye. ¿Quedó claro el tema? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Abilities and talents. Vamos a ver este video. Abilities and talents. Habilidades y talentos. ¿Para qué son buenos estos chicos? Vamos a ver. Usted va a ir viendo ahí los ejemplos y va a seleccionar. Permítame. Acá. Ahí está. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Se escucha. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member or a friend. For example, I can fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Vale. Ahora voy a colocar una paginita para darles una demostración. Permítame. Or a friend. Vale. Porque aquí no se puede ver eso. Word power. Permítame, solo busco esto. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahorita no. No. La plataforma se mira. Ah, la plataforma. Sí, eso es lo que estaba mostrando. Pero ahorita quiero... Está como congelada. Ajá, ok. It's freezy. Freezy. Pero quería hacer una captura de pantalla porque de lejos no se estaba leyendo nada. También. Ahí está.
Pero igual, aunque lo acerque, se distorsiona las letras. Vale, le voy a ir diciendo. ¿En qué categoría quedaría? ¿Por cuántas son las categorías? Son cuatro, ¿verdad? Bake a cake. Partir un, hornear un pastel. Bake a cake. Can you bake a cake or you can't bake a cake? Van a ir escribiendo la respuesta en el chat. Bake a cake. Hornear un pastel. Bake a cake. Ready? Hola. Ready? No. Okay. Thank you, Tere. ¿Ya colocaron sus respuestas en el chat? Sí, ya. Okay. Dice sí. Lorena Martínez, I can read a book, but I can't play the piano. No, yo voy a ir diciendo la palabra y usted pone, yes, I can, or no, I can't. En el chat le voy a escribir las respuestas. Yes, I can. Eso es para que usted vaya practicando esto. El uso de esto. No, I can't. Así sería. Vaya. Yo le voy a ir diciendo y ustedes van colocando yes, I can or no, I can't. Can you design a web page? Can you design a web page? Envíen. Very good. No, I can't. Okay. Can you do gymnastic? Can you do gymnastic? Emilia. No, I can't. Very good. Can you fix a motorcycle? Fix es reparar. Can you fix a motorcycle? Envíen. Nadie dijo I can. Yes, I can. Yes, I can. Or no, I can't. Y la última. Can you ride a horse? Can you ride a horse? Envíe la respuesta. No, I can't. Vale, ahora díganla. ¿Cuál sería esa? ¿Negativa? No, I can't. Can't. Solo Teresa practica. No, I can't. Ajá. No, no, I can't. No, I can't. 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 Okay. Ok, y eso es todo. Ahora, después de que hemos practicado el uso de las palabras para expresar lo que pueden y lo que no pueden hacer, esas son las palabras que se usan. Está una lectura, miren. Reading. Y la van a leer como todas las veces, esta lectura. A ver, acá. ¿Me dice si se escucha? No. No, pero no tiene audio. Vale, entonces usted lee esto
y responde a las preguntitas que están. A ver. En el knowledge check. Está el video, ¿verdad? Y están las preguntas. Acá va. ¿Ok? ¿Es clear? De acuerdo a lo que van a leer, van a responder las preguntas. Y eso es lo que van a hacer para la próxima clase. ¿Ok? Ya sea que quieran hacer eso o adelantarse más, pueden pasarse al 6. Aunque el siguiente, vamos a ver qué es lo que viene. El examen, creo. El examen, ¿verdad? Así que usted puede empezar a hacer el examen si quiere y obtener su diploma desde ya. ¿Ok? Porque ahí se generan los diplomas. Así que usted es la que va a elegir o el que va a elegir. Así es el examen, ¿bien? Final. Que queda para la otra semana. Vale. Pero realicen esas tareas que les dejé. El video más el knowledge check del 5 punto. ¿Qué? ¿Cuál era? 5.11, creo que era. 11. A ver. Ahorita va a abrir. Mi computadora está lentísima ahora. Vamos a ver. Sería este video. 5.14. 5.13 y 14. Sí. Sí, esos dos. Vale. No más preguntas. Ya sea esos dos o se adelanta más. No hay preguntas. No, hello. Todo. Gracias, Tere. Todo bien. Responde, los demás se quedan. Ajá. Todo ¿preguntas? Bien. ¿Preguntas? Eso, Marvin. Todo bien. Vale. ¿Comprendieron el tema de ahora? Ah, sí. Fácil, ¿verdad? Sí. Vale. Mañana les hago preguntas sobre ese tema. Easy. ¿Okay? Easy, easy. Ok. See you tomorrow. Finish. You tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.